Para presentar un proyecto que nos parece muy, muy, muy interesante y sobre todo muy novedoso. Empezamos con la presentación del proyecto Semillas de Ananda. En principio el nombre ya es un poco así, ¿no? Pero lo veréis ahí, Semillas de Ananda. Ananda, como es un nombre que no os va a sonar mucho, os voy a explicar en qué consiste. Es una palabra de India, ¿sabe? Y su significado es feliz sin causa, feliz sin un motivo así muy, muy pronunciado, muy específico para ser feliz, sin una felicidad que emana de nuestro interior. Eso es el significado de la palabra Ananda, y que nosotros con este proyecto, que afortunadamente nos ha ayudado, si no, no podríamos sacarlo adelante, Obra Social La Caixa nos apoyó cuando presentamos este proyecto, creyó en él y nos dio la posibilidad pues de sacarlo adelante, y ahí estamos empezando a trabajar con él. Es para trabajar con familias, ¿eh? Con familias con niños que están pues, en una situación, vamos a llamarla especial. El contenido de este proyecto se trata simplemente de trabajar la fortaleza emocional de todo el entorno familiar, pero especialmente dirigido a la infancia, al fortalecimiento de los pequeños, de los que pueden sufrir las situaciones especiales, como he dicho antes, sin pronunciarlas tan abiertamente como solemos hacer los mayores, ¿no? Que estamos sufriendo cualquier cosa y hacemos partícipe al resto de nuestro entorno y de nuestra familia o de nuestro entorno social. Los pequeños lo sufren más desde en su interior, no manifiestan tanto lo que está pasando, y era nuestro objetivo trabajar eso, ese fortalecimiento emocional. Y ya está. Ahora mi compañera Lorena, que es la que está trabajando con este colectivo, bueno, con estas personas que hemos seleccionado, estas familias que hemos seleccionado, os tengo que decir que Mundo Acoge, aunque sea la población diana, y quiero aclararlo bastante porque hay con eso malos entendidos, nuestra población diana efectivamente es la población inmigrante, pero jamás, ni desde nuestro comienzo hace 22 años, hemos cerrado la puerta a una persona por su nacionalidad, porque sea español o sea argelino o venga de Rusia. Nos da exactamente igual, porque es nuestro objetivo fundamental, es la persona, y no importa tres pepinos donde haya nacido. Quiero deciros porque este proyecto está abierto, como todos, a la población española también. De hecho, creo que alguna familia, sí, seguro, alguna familia española que está siendo beneficiaria del mismo, ¿eh? O sea que, aunque somos un acoge de acogida, pero acogemos a los españoles también. Si te llega una persona o unas personas que ves que son, dan el perfil perfecto para trabajar con ellas en este programa, pues se han ido sumando, se han ido incluyendo, aunque ya en principio se había obtenido el número que se había pensado en principio. Pero, como bien ha dicho Lorena, nosotros nunca dejamos afuera a nadie, aunque nos tengamos que trabajar un poquito más el tema. Semillas de Ananda está en funcionamiento desde el mes de julio, y para nosotros la verdad es que es una posibilidad de confluir en un programa toda una línea de trabajo que hace tiempo estamos utilizando en todos los proyectos, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro ser, un desarrollo, un aprendizaje de adentro hacia afuera. Primero ser, para luego hacer y finalmente tener ese camino. Semilla de Ananda nos abre un mundo de posibilidades, y eso es lo que queremos siempre transmitir desde Mundo Acoge. Otro mundo es posible, y otro mundo es posible más allá de las circunstancias que nos hayan tocado vivir. En ese sentido, vivimos en unos tiempos privilegiados para acceder a todos estos avances que se están teniendo en el tema de la educación, con las neurociencias, en el tema del desarrollo personal. Hay muchas metodologías, estrategias que están al alcance de todos los profesionales y podemos aprovecharlas. Semilla de Ananda quiere hacer cultivar desde pequeño esas semillas, que todos podemos cambiar nuestra realidad. A veces nos toca pasar momentos de la vida difíciles, pero no quiere decir que eso determine nuestra vida. Trabajamos mucho con
todo lo que es la programación neurolingüística, metodologías que nos ayudan a cambiar nuestras creencias limitantes, ¿eh? Muchas veces, y además lo vamos transmitiendo en la familia, a veces sin querer, de forma inconsciente, nosotros mismos podemos decirle a nuestros niños o en nuestras niñas que no podemos, que las cosas no van a cambiar. Esas semillas nosotros queremos irlas transformando y que sean semillas de posibilidades, ¿eh? Siempre se puede hacer algo diferente y por eso es fundamental el trabajo de la familia como sistema. En las teorías sistémicas, lo que influye en una parte influye en el todo. Entonces es muy importante que todas las partes estén en el trabajo. Este trabajo tiene como principio menos es más. Son pocas familias con un trabajo muy intenso. Bueno, pocas a veces decimos porque nosotros está pensado para 10 familias. Ya hemos superado ese número porque desde Mundo Acoge, como decía Ana, tenemos la flexibilidad y el compromiso de la Junta Directiva que dentro de nuestras posibilidades no dejar a nadie dentro de estas actuaciones. Pero se está trabajando de forma intensa con 10 familias, son las beneficiarias directas. Ya te digo que ya hay algunas más porque las circunstancias nos van mostrando o cuando pones en marcha el proyecto piensas que vas a llegar a determinada cantidad de familias y luego empiezan a aparecer otras circunstancias que hacen importante atenderlas. Es emocional. Para nosotros es la base de todo el desarrollo de la persona y del poder ofrecerle la otra mirada hacia el futuro, hacia su presente y hacia el futuro. Pensemos que hay circunstancias que son realmente difíciles, muy difíciles, una familia que puede no tener trabajo, los mayores, en qué estado emocional estamos los que tenemos niños. Pequeños lo sabemos, que por mejor que sean tus circunstancias, muchas veces lo que te está pasando en tu vida influye. Entonces, ¿cómo empezar a separar todo eso para realmente crear un ambiente de calidad para la infancia, para que esos niños puedan y esas niñas puedan crecer con herramientas, su autoestima, fortalecer su autoestima, la confianza en sí mismo, todas esas habilidades, esas competencias que podemos ir desarrollando son fundamentales para nosotros. Casi la inteligencia emocional es el pilar de todo este trabajo desarrollado, ya os digo, tanto en niños, niñas, en los adolescentes, en los padres, las madres. Es todo el conjunto de la familia que se trabaja en forma individual y en el seno de la familia, yendo a sus casas, en espacios también, creando espacios de ocio. Muchas veces cuando estamos mal nos es difícil salir porque no tenemos dinero o no podemos. Hay muchísima oferta, aquí en Linares lo sabemos, hay muchísima oferta que no necesitamos gastar dinero, entonces aprovecharlas. Todo eso hace que vaya cambiando nuestra forma de mirar el mundo, nuestras ganas, nuestra energía y puede ir cambiando nuestra realidad poquito a poco.